¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Nuki Koopa y estamos aquí de vuelta con Kimi ga Shine para todos vosotros, de vuelta con esta fantástica historia de Juego de la Matanza. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿por qué? Why though? Why is this happening? Ok, no. Bueno, en el anterior episodio comenzamos con la segunda parte del capítulo 2, que si muchos de vosotros recordáis, eso quiere decir que nos estamos acercando poco a poco cada vez más al final de lo que hay, por lo menos por ahora, de capítulos con referente a este juego. Voy a ir avisando de antemano, ocurrieron ciertos problemas técnicos y tuve que reiniciar este capítulo. Todo sigue estando como sucedió, o sea, vimos lo que sucedió con Alice, que por desgracia falleció. Jin al menos sigue con vida, pero ahora ha regresado aquí al primer piso y hay muchas weas que descubrir. Básicamente eso. Lo máximo, creo que debe de haber algún tipo de diferencia por lo que estuve viendo, pero no sé cuál. A lo mejor la descubro en este momento, este rato que voy grabando. Pero básicamente ya está todo en orden, tuve que reiniciarlo por eso, entonces para que lo tuvieran en cuenta. Por lo demás está todo como lo veían. So, ahora teníamos que entrar al cuarto rosa para ver si encontrábamos a Jin ahí y ese tipo de cosas. I see everything. What do you think, Keiji? Oh, I see something. Una ventilación con forma de corazón. ¿Really, Risa? Está abierta. Es lo suficientemente grande como para que entre una persona. Está completamente oscuro aquí adentro. Puede llevarnos a un lugar completamente diferente. ¿Qué debería hacer? ¡Toca otra! ¡Let's go! A pesar de los peligros, ¿eh? Vamos. ¡Juntos! Si es juntos, me... Oh, no, nunca había visto este cuarto. Ten cuidado al caminar. Is that what I think it is? Porque creo honestamente que sé quién es. Hay algo aquí. Es casi como una persona. ¿Una persona? Justo cuando Keiji extendió su mano. ¿Eh? ¡Las luces! Es Risa. ¿Qué, Keiji, aléjate? No. No está viva, ¿verdad? Ah, pues ¿a qué se refiere? Es solo una muñeca sin energía. No se mueve para nada. ¡Thank God! Por un momento casi pensé que... Risa se rompió, se le acabó... Espera. ¿No es la verdadera, entonces? Espera un segundo. Ella se llamó a sí misma la muñeca sonriente, sonrisa, pero debe ser humana. ¿Por qué piensas eso? Recuerda lo que ha sucedido hasta ahora. ¡Oh! Los muñecos no sangran. El muñeco Star probó esto con su propio cuerpo. Y... Pero ella sí sangró. Cuando Risa fue golpeada por Kai, ella sangró. Entonces era humana. Por eso, pensé que Risa probablemente era humana. ¡Qué gran memoria, Sara! Tienes toda la razón. Creo que esta muñeca es la primera Risa que conocimos. ¿Primera? Luego de que los 11 nos presentáramos... ¡La tarea que tuvimos! De ir reconstruyéndola, ya. Yeah, sigo recordando eso. Nuestra primera misión fue buscar las partes separadas del cuerpo de Risa, ¿no es así? Ahora que lo pienso, buscamos las partes y después la armamos. Y luego de que un gas blanco llenara el cuarto, Risa comenzó a moverse de pronto. ¡Ya! ¿Entonces eso era más bien para confundir? ¿Un gas blanco? Es cierto, el cuarto que se llenó de gas está conectado a este cuarto por la ventilación. En ese momento se intercambió la muñeca por la humana Risa. ¡Así que fue eso! Ya todo comienza a aclararse, ¿cierto? Apuesto a que este cuarto aún esconde algunas cosas interesantes. Sigamos buscando. ¡Okidoki! Me pregunto si Risa todavía está en algún lugar de este piso. ¿O en algún lado? ¡En la parte de atrás! ¿No hay como una especie de hospital o algo así? ¿O es impresión mía? Parece de ese modo. No sé, maybe it's me. La computadora siempre hay algo útil en esas cosas. Una pantalla de computadora brillante. ¿Qué? Hay un video reproduciéndose. ¡Oh! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¿What the fuck? ¿Es...? ¡Oh! ¡No lo sabía! ¡No sabía nada!
Tiene un collar, así que tiene que ser un participante. ¿Me estás escuchando, verdad? ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando ahí? ¿Nos escuchas? ¡Oye, responde! ¡No le diré a nadie, lo prometo! What the fuck? ¿Es una grabación? ¡Uf! ¿Por qué? ¿Por qué es necesario todo esto? Pensé que estaba decidido. ¡Ella! ¿Ella? No tengo dudas. Solo quiero vivir en paz. What the hell? No me digas que... ¿Estamos todos reunidos por su bien? Sara Chidoe... ¿What? Oh, damn. ¿Qué? ¡Malditos sean! ¡Los mataré! ¡A todos los miembros de la organización y a Sara Chidoin! ¡Maldeciré tu nombre desde el infierno! ¡No mires, Sara! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Sorry, dude! ¡No! Probablemente esta sea una grabación de alguien que murió en el primer juicio. Yo... No conozco a esta persona, güey. No conozco a esta persona. Nunca había visto su cara. Pero dijo tu nombre. Oh, come on, Keiji, please. No sé por qué. Sara, puede que tengas una conexión íntima con este juego de muerte. No puede ser. Pero yo, de verdad. Es inútil. Mientras más digo, más sospechosa parezco. Joder. Pero, ¿qué soy? Por favor, créeme, Keiji. Qué interesante. ¿What? ¿Mm? ¿Serás nuestra diosa de la victoria o nuestro ángel de la muerte? No suena tan mal apostar mi vida en eso. ¿Tu vida? ¿Mm? Ha sido mi plan durante un tiempo ya. ¿Puedo confiarte mi vida, Sara? Oh my god, eso es un enorme honor, Keiji. No sé si merezco el... God damn. Entiendo, man. Entiendo. Deja tu vida en mis manos, Keiji. Esa es la compañera que conozco. Oh. ¿Y qué tal... ¿Qué tal si soy un ángel de la muerte? Veamos, ¿morirías conmigo? Honestamente es un intercambio equivalente y justo. Está poniendo... su fe, su vida, por nosotros. So I think... Creo que es comprensible aquí esto, no es por nada. Me parece bien. Seguro, Keiji. Bueno, ahora no estaré solo. Bien, busquemos por aquí un poco más. Claro. Ga, confianza. Siempre me ha parecido algo sospechoso. Keiji nunca quiere hablar de sí mismo. Oh. Es detective. Debe tener un pasado del que no puede hablar, una verdad que no puede decir. Incluso así, Keiji apostó por mí. ¿Cómo puedo yo apostar por Keiji? Yo... That's gotta be fucking hard. Eso tiene que ser puñeteramente duro. What's in here? Me acabo de fijar que hay un cajoncito. Hay discos de computadora en el escritorio. ¿Qué son estos? No estoy segura, Ok, look, estamos buscando por algo. ¿Mm? Este tiene una etiqueta. ¿Tuviste el disco? Grabación de seguridad, piso 1. ¡Oh! ¿Una cámara de seguridad? Vaya, puede que estemos siendo grabados. ¿No querrás decir todo el tiempo? No es tan raro. Hay demasiados de nosotros como para que solo los maestros del piso nos vigilen. Cuando lo piensas así tiene sentido, pero... No creo que alguien haya estado observando desde aquí. Me ha dado curiosidad, voy a decir. ¿Podemos ver la grabación? Te dio curiosidad, ¿eh? Sí. Podríamos ver la grabación en la computadora. ¿Deberíamos verla? I mean, we don't have other choice. A ver, veamos. Pondré el disco que encontré en el cajón. La computadora comienza a cargar el vídeo. ¡Oh! ¡Pero si somos todos reunidos! Esto es... cuando todos nos conocimos. Ahora es seguro, nos están observando. Bueno, sería muy raro. What the... Oh, da nostalgia verlo. Oh. ¿Eh? Este vídeo no tiene sonido. Oh. ¿Really? Sí que no se entiende, pase lo que pase. That's fucked up. Oh. Joe. Le he estado
No, stop that fucking shit. Stop. Oh, fuck. Sara. Estoy bien. ¿Qué pasa? Este vídeo es bastante largo. Probablemente deberíamos adelantarlo hasta las partes importantes. Tienes razón. ¿Estás lista? ¿Eh? Podrías ver cosas que no te gusten. Las otras caras de tus aliados. Es cierto. ¿Qué tal si se grabó algún movimiento sospechoso? Keiji aún sospecha que pueda haber un traidor. I'm ready. Estoy lista. Ya. Okidoki. Veamos el resto, ¿sí? Ok, let's go. Keiji comenzó a reproducir el resto del vídeo. Se repitió todo lo que hicimos hasta este punto. Una grabación de cuando todos aún estábamos vivos. La avanzamos, revisando cualquier cosa sospechosa. Y... Sara... Está bien, continúa. Sí que eres fuerte. ¿Mm? What? What? ¿Qué? En el salón central... What the... ¿Alguien colocó una carta? Es una de las cartas de rol que se usaron en el primer juego principal. ¿Quién la acaba de poner? Oh, what the fuck? ¿Keitaro? What? No! Y ahora alguien la levantó. ¡Oh! ¡Así logró la carta de sacrificio en primer lugar! ¡So! Phew, esa fue una grabación inesperada. Pensar que Keitaro fue el que colocó las cartas en su lugar. ¡Espera un segundo! ¡Wait! ¿Recuerda lo que pasó antes, wey? Tuvimos una discusión como esta antes, ¿recuerdas? El que puso las cartas debió ser Sou. Sou ejecutó una estrategia en el bar para así poder usar a Kana. Colocó la carta de sacrificio que tenía. Hizo que Kana la tomara. Y la intercambió por una carta de plebeyo para que ella le debiera algo. Y entonces Sou hizo que Joe tomara esa carta de sacrificio. Todo fue una trampa puesta por Sou, eso pensaba. Pero por lo que podemos ver en este vídeo, fue Keitaro quien repartió las cartas primero. ¿Dónde coño las sacó? Sou simplemente lo vio y lo usó, eso es todo. ¡No puede ser! Bueno, ya no queda mucho más en el vídeo. Mientras intentaba acomodar mis pensamientos, presioné reproducir. Keitaro fue mostrado una y otra vez colocando cartas en secreto. Y Sou recogió algunas de esas cartas. Y sin duda hizo un intercambio con Kana. Todo era verdad. Algunos misterios se resolvieron, otros aparecieron. Manteniendo mis sentimientos confusos bajo control, dejé que el resto del vídeo siguiera reproduciéndose. ¿Eh? ¿Joe y Kai están hablando de algo? What the fuck? ¡Subtítulos, please! ¿Qué expresiones tan misteriosas? Pero, ¿de qué estaban hablando esos dos a solas? ¡Joe nunca me habló de esto! ¡Ah! ¡Si tan solo pudiéramos oír sus voces! Eso parece ser todo lo importante de la grabación. Nos tomó bastante tiempo. Deberíamos irnos de aquí pronto. Quédate con este disco, Sara. Está bien. Descubrimos varias cosas. Ahora deberíamos buscar a Jin y trabajar en un plan para escapar. ¿Puedo ver los otros vídeos? Creo que sí puedo, los que he conseguido, I guess. Hay otro disco que encontré. ¡Yes! Verlo. Vamos por orden. Aunque tengo miedo de lo que vaya a aparecer. Veré el disco de Víctima E. Ok. Let's see. Ugh. Oh, damn, parece un Nier. Maldición. Esto es horrible. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien, verdad? Respóndeme. ¿Voy a morir? Ah, esto apesta. ¿En serio? Sí. Mi vida era bastante aburrida y no me importaba el futuro. Pero ahora... ¿No es extraño? No me duele para nada. Aunque esté sangrando tanto del estómago, ¿por qué no duele? No se siente como si estuviera muriendo. Hey, ¿todavía estoy vivo? Hey. Oh. Goodbye, chico que no conozco.
Al menos su muerte fue más calmada. Es como si se hubiera quedado dormido al final. Probablemente era un estudiante de instituto, un humano de más o menos mi edad. Quizás fue uno de los más felices. ¿Qué estoy diciendo? Solo sentí un poco de envidia, es todo. Personas matándose unas a otras, aliados muriendo. Poder morir sin tener que experimentar estas cosas es algo feliz. Estoy pensando tonterías. Por su bien también yo... Ok, veamos el último. Por favor que no sea perturbador. Por favor, please. Ya que nos hemos encontrado, al menos que traigan algo de información útil también. A ver, ¿qué tenemos? ¡Ayuda! ¿What? ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Cómo podría saber cuál es la verdadera? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo disparar estas cosas! ¿Qué, qué? ¡El collar está apretando! ¡Para! ¡No puedo respirar! ¡Dispararé, así que para! ¡Oh, my fucking Jesus! ¿Esto también es del primer juicio? ¡Esto es demasiado cruel! ¿Cómo pueden pensar en algo así? Creí que ya lo había entendido muy bien. Que nuestros enemigos eran prácticamente demonios. Aún así, ver esto es... ¿Podemos escapar de demonios que nos hacen hacer cosas como estas? Escaparemos, lo sé. Por los arrepentimientos que tuvo al morir, yo... Si de alguna manera cuando han puesto demonios y escapar ha sido lo primero que me ha venido a la mente. I'm so fucking so... ¡Miau! ¿What? ¿Ese fue... ¿Jin? Oh, Den, escuchad atentamente a su voz. Hay que localizarlo. ¿De dónde vino esa voz? Oh, no. Qué mal. Ya no puedo escucharlo. ¡No! ¡Jin! La situación ha cambiado. Pensando en nuestra seguridad, probablemente deberíamos retirarnos por ahora. ¡No! ¿Quieres que abandonemos a Jin? ¡Me niego a rendirme! Come on, Keiji. Tienes razón. Busquemos alrededor, Sara. Ya no perderemos a nadie más. ¡Claro! Thank you, Keiji. Thank you. A ver, tenemos que encontrar a Jin. Esto ya está poniéndose demasiado... ¡Demasiada wea! ¡Demasiadas cosas! ¡Mucha información está viniendo ahora! ¡Y mi mente no puede! ¡No puede! ¿Este? ¡Es aquí! ¡Aquí, Blade! Ok, ya. Hay algo en la mesa. ¿Una llave? Esto no estaba aquí antes, ¿o sí? Quizás no debería tocarlo. ¡Nah! ¡Tomar la llave! ¡Yes, mía! ¡Nada de Alchemist Power is... Eso... Esto no es bueno. Alguien está viniendo del salón central. ¿Eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡Escondernos! ¡Escondernos a la cocina! ¡Run! Regresemos a la cocina y escondámonos. Okidoki. Oka. Está cerca. Silencio. No sé quién seas, pero no nos notes. Los pasos se detuvieron cerca de la puerta. Oh. Es una imagen bonita para un poco de fanservice de Keiji por Sara, por cierto. Veo a dos. Esa es Risa, isn't it? Uno de ellos es... ¿Risa? Puedo escucharlos hablando tranquilamente. ¿Los dejaste escapar? Lo lamento. La llave que estaba aquí ya no... ¿Ya no está? Ah, en serio, ya ríndete. ¿Jin está a salvo? ¿Quién podría ser la otra persona? Escucha, no dejes que Gasu haga lo que quiera. Está intentando destruir el juego de muerte. ¿Qué? Wait, what? ¿El maniquí? ¿La marioneta? ¿Qué? Entiendo. El cuarto de monitores debería tener un sistema de vigilancia, ¿correcto? Conecta el cable azul y mantén muy bien vigilado a Gasu. ¿Por qué sabes eso? Y una cosa más. Debes recuperar el chip en la cabeza de Star. Ese chip puede destruir la seguridad de este lugar. Es una amenaza. ¿Destruir la seguridad? ¡Eso suena bueno para nosotros! Por favor, silencio. ¿Qué tal si alguien te escucha? Entonces supongo que las cosas se pondrán más divertidas. Hoy... ¡Oh, no! ¡No me digas que un puto intercambio! ¿Now? ¿Qué? ¿La tablet? ¡Este no es un buen momento!
¿Quién está ahí? ¡Oh, no, no, no! ¡Debemos huir! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¿Es God? ¿Estamos bien? Phew, eso estuvo cerca. ¡Pero Jin aún está! No parecía que esos dos lo hubieran capturado, al menos. Eso es verdad. Pensemos en qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal recordar la conversación? ¡Dijeron weas interesantes! Esos dos mencionaron cosas muy interesantes. Sep, algo sobre un chip en la cabeza de Star. Y también un modo de vigilancia en el cuarto de monitores. No sé qué tipo de propósito tenga, pero podríamos revisar las cámaras de seguridad de todos los pisos. Suena muchísimo mejor que escabullirnos de vuelta al primer piso y que nos atrapen. Bien, Sara, andando. Antes de eso, aunque sea por un segundo, deberíamos revisar nuestras cartas. Ese sonido tan molesto fue de un intercambio. Ah, cierto. La carta de alguien debió ser intercambiada. ¡Por favor, nada malo! ¿Sigo siendo la llave maestra? El segundo intercambio fue realizado hace 4 minutos. ¡Uf! Sigo siendo la llave maestra. Yo aún soy la llave maestra. Yo también... Yo todavía soy un plebeyo. Entonces fue entre otras personas. Me alegra no tener complicaciones extra. Ahora vamos al cuarto de monitores. ¡That was so fucked up! ¡En serio! ¡No más emociones como estas! ¡Please! Aunque al mismo tiempo hemos estado reuniendo información muy putamente interesante. ¡It's too much! Como Keitaro ya estábamos viendo el inicio de esto que estaba trabajando con Zoe y Kana y debía ser por algo, ahora tiene más sentido. ¿Dónde sacó las cartas? I don't have fucking idea. ¿Tendré que darle a esto? Frente a los monitores hay una máquina que a pesar de su complejidad solo ofrece funciones simples. ¿Qué debería hacer? Buscar bajo la máquina porque debía usar un cable. Mirando abajo hacia el piso se pueden ver varios cables conectados a la computadora. Dijeron que era el cable azul, ¿cierto? Intentemos conectarlo. Ok, a ver. Conecté el cable azul a la computadora. ¡Oh, it works! Bingo. Este es el sistema de seguridad. ¿Estará Jin en uno de estos? ¡Oh, that's so good! ¡Ahora podemos vigilar todo! A ver, vamos a ver. Vamos a verlo todo. No hay nada notable en el monitor de arriba a la izquierda. ¿Y este? No hay nada notable en el monitor de arriba a la derecha. ¿Y abajito? No hay nada notable en el monitor de abajo a la izquierda. ¡Fuck! ¿Y aquí? El monitor de abajo a la derecha muestra el cuarto de las mentiras. Los cuerpos de Alice y Raju Star siguen ahí. ¡Oh, siguen! ¡That's good! Alice. Al menos aún podríamos conseguir la cabeza de Star. Vale, veamos ahora linealmente. El monitor de la izquierda muestra a Reko sentada en su cuarto. Debe estar exhausta. El monitor central muestra un cuarto vacío. ¿Eh? Hay algo raro en este cuarto. What is it? What? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Es la IA del profesor Mishima! ¡Regresé! ¿Now? ¡Wait! ¿Esto de verdad es lo mejor? ¡Claro! Bien hecho, señorita Nao. Me alegra que tu bienestar haya sido asegurado. Pero... ¡Elba! ¡Profesor! ¿Qué debería hacer? Confía en mí, señorita Nao. Porque milagrosamente fui revivido para poder protegerte. Solo haz lo que digas, ¿sí? ¡Claro! Ahora muéstrame una sonrisa. Me gusta verte alegre, señorita Nao. ¡Sí! ¡Fantástico! Sí que tengo una buena estudiante. ¿Qué está pasando? ¡Wait, what?! Esto no es bueno. Keiji, Nao está actuando raro, yeah. Nao se ha estado comportando raro, ¿no es así? Parece que Mishima está planeando algo. ¡Quizás ese intercambio de cartas de antes fue Nao! Pero necesitas 50 tokens para intercambiar. Nao no debería tener tantos, eso creo. Entonces, ¿qué rayos? Mishima dijo que fue revivido. Pero, ¿que no simplemente era una IA que Reko destruyó justo aquí? Reko tenía una buena razón para destruirlo y aún así... Me pregunto si de verdad es la misma IA. Oh, damn.
Y también es sospechoso que solo el cuarto de Nao tenga un monitor. Quizás el maestro del piso planea algo. ¡No puede ser! Nao. Oh, fuck, that's fucking terrible. What about this? Ah, es verdad que ya había examinado eso, soy estúpida. Hay alguien de pie frente a un cuarto. ¿Ese es Kétaro? ¿Está hablando con el dueño del cuarto? Revisamos los monitores, pero Jin no está en ninguna parte. Este sistema de seguridad es solo para el piso 3. ¡Then where is he?! ¡Seguro que Jin aún está en el piso 1! Oh, oh, alguien viene. ¿Eh? Es Gasu. Apagaré el sistema de seguridad. ¡Do it, please! ¡Aquí no pasó nada de nada! Phew. Oh, vaya, pero ¿qué están haciendo? ¿Mm? Sí que eres entrometido. Estamos teniendo algo aquí. Wait, wait. What, Keiji? Ay, no lo ponga de esa manera, ¿eh? Pero, vaca. Oh, vaya, discúlpenme entonces. Aunque ya que estás aquí, dime algo. ¿Hay IAs en todos estos monitores? Precisamente. Aquí hay reunidas IAs de todos los candidatos que superaron el primer juicio. Entendido. Puedes irte. Vamos a dar el siguiente paso. ¿Keiji? ¡Ay, vaca! Sí, los dejaré en paz. ¡Uf! ¿Ahora qué hacemos? ¿Puedo preguntar más bien cómo se te ha ocurrido esa manera de poner nuestra relación? Deberíamos volver al primer piso. Estoy preocupada por Jin. Deberíamos volver a buscar a Jin. No hay tiempo para eso. ¡Keiji! ¡Keiji! No matarán a Jin. ¿Eh? Poco a poco estoy comenzando a entender cómo operan nuestros enemigos. Pero... Confiemos en Jin. Ya no es solo un niño. Cuando regrese a salvo, deberíamos sorprenderlo con un plan para escapar. Deberíamos ir por el chip de Star. Ya lo sé, pero... Muy bien, al cuarto de las mentiras. Ok. Sé lo que debe ser entonces. Oh, está aquí Reko y todo. Esto me hace bastante sad. Bueno, a ver. El lágrima está por aquí también, No era tal tu hair. Bueno, ¿a dónde van? Sentí ganas de decir algunas mentiras, así que al cuarto de las mentiras. ¡No pueden! Justo ahora es. No se les permite pasar. Espera, lágrima, ¿puedes decidir eso tan fácilmente? Pero verás, no podemos dejar los cuerpos ahí más tiempo. Necesitamos hacer un funeral. Ninguno, pero con eso dejémoslo para después, Sara. Entendido. ¡Damn! ¡Tanto para nada, goddammit! Aún estoy flipada con lo de Nao. ¿Cómo regresó la IA de repente y aparte ya teniendo un monitor? ¡Eso debía estar planeado! ¡Eso debía estar planeado para algo sin la menor duda! I'm fucking sure about it. Damn. Queriendo darme problemas. Ah, señorita Sara, what? Oh, now you fucking bitch. ¿Cuánta gente más extraña va a venir a molestarme? Vienes en un buen momento. So? No, no me mires tan disgustada. Solo quería hablar un poco. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Huh? Wow, de verdad me escucharás. Por favor, sé serio. Es cierto, no hay tiempo, So. Muchas gracias, Sara. Kétaro, Kana. ¿Acaso los tres han estado trabajando juntos? Looks like it. Well, ¿de qué quieren hablarme? Esto es importante, ¿lo escucharás? ¡Qué remedio! Si no, no avanza en la historia. Gracias, señorita Sara. Ahora, directo al grano. Quiero reconciliarme. Eso no te lo crees ni tu colega. ¿Reconciliarte? No entiendo. Honestamente no lo entiendo. What the fuck is going on? ¿A qué te refieres con eso? No entiendo. ¿Eh? Hemos peleado mucho, ¿no es así? Pero, ¿sabes? Me di cuenta de que no podemos seguir así. Quiero decir, nuestros verdaderos enemigos son los secuestradores, ¿cierto? Es cierto. Quiero ponerle fin a este ridículo juego de muerte. Quiero que escapemos. Y por supuesto, me refiero a todos. ¡Qué discurso tan conmovedor! Lo digo en serio, Keiji. ¡Oh! Entonces, ¿qué tal si compartimos esta laptop? ¡Oh, you fuck! ¡Give it to me! ¡Give me! Hasta Keiji le interesó.
Es mi culpa que ya no la tengan, pero al final no pude ver lo que había en ella porque la contraseña había cambiado. ¡Ah! Así que ese es el problema. Ah, así es como es. Eso explica por qué de pronto sentiste ganas de unirte a nosotros, que sabíamos la contraseña. ¿Eh? ¿Saben la contraseña? ¡Ah! ¡Damn! Suficiente de negociaciones, no hay tiempo. Tenemos la contraseña, Zoe tiene la laptop. Reconciliarse significa que compartiremos. Aunque realmente solo quiero reconciliarme. Bueno, como sea. Bien, como prueba de nuestra amistad reconstruida... ¡Oh! ¿Nos podemos dar la mano, señorita Sara? I don't know, he's a fucking bitch. ¡No sé, no me fío de él! I don't... ¿Sabes qué? Soy bastante buena persona y siempre pienso en al menos dar dos oportunidades a una persona al menos que haya hecho algo mal. Aunque ha sido más que eso, honestamente. Pero... estamos en una situación en la que también hace mucha falta la fucking laptop. Voy a dar la mano. Está bien. ¡Tu puta madre! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? ¿Son las alucinaciones de nuevo? Porque me doy de cuenta de que Sara aún está afectada con esa mierda de las alucinaciones y sobre todo Joe. ¿What the fuck? Vamos, Kana, tú también haz las paces con la señorita Sara. Kana, vea. Dar la mano. Dar la mano. Vamos, dame tu mano. Tomé gentilmente la pequeña mano de Kana. Kana, te traicionó una y otra vez. Detente, Kana. Somos amigas. Sara. ¿Y yo? Aquí tienes. Ah, tú, ¿ah? Bueno, gracias. Quería que le diera la... Hey, Sara, Kana, las he estado viendo. Reco. No sé qué pasó, pero si no hay resentimientos, entonces genial. Sí. Reco, ¿la mirarás con nosotros? La laptop de Kai. ¿Ah? ¿Puedo? Por supuesto. Bien, entonces, la voy a encender. ¡Por fin! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está abierta! Si hay alguna pista que podamos usar para escapar aquí... Ok, so, supongo que tengo que revisar todos los archivos. Ok, let's go. Cosas favoritas... Wait, really? I need to read this. ¿Acaso Kai hizo este archivo él mismo? Me gustan las conchitas. Cosas favoritas de la señorita Sara. Dulces, mermelada de fresa, mermelada en general. Patatas dulces con castaña, pan tostado con cosian. Tiene toda la razón. Todos son cosas pastosas, ¿ah? Notas de paladar. La señorita Sara sigue una dieta balanceada. Le gustan especialmente las cosas dulces. Me alegra entenderla aunque sea un poco más. Continúa con cosas así. Entonces, ¿Kai era el acosador de Sara? Ahora que lo pienso, siempre había cosas con consistencia pastosa sobre la mesa. Oh, damn. Eso es adorable en cierto modo. Cierto. Backdoor smooth. What is this? ¡Ey! ¡No vea eso! No es que me emocione mucho, pero... Bueno, no es un archivo de imagen, ¿cierto? ¿Eh? Nerviosa abrí el archivo. ¿Qué estaban pensando? Adentro había muchas filas de textos y símbolos que no tenían ningún sentido. Eso es típico de programación. No puedo entender nada de esto. Es difícil imaginar que Kai estuviera en algo así. ¿Esto es un no sé qué, alguna cosa de programación? No podemos descifrar algo como esto. Well, ¿qué se le va a hacer? Shit happens. Estoy yendo de arriba a bajito. Para la señorita Sara. Let's read, entonces. Hola, señorita Sara, soy Kai. Siento tanto que te hayas tenido que involucrar en un incidente como este. ¿Esto fue escrito durante el juego de muerte? Ok, merece la pena ponerle la voz a Kai para este momento. Señorita Sara, si estás leyendo esto, hay algo que quiero decirte. Yo, Kai Satou, era un agente que pertenecía a cierta organización vil. Además, fui criado como asesino. ¡Wow! ¡Asesino! Aún así, no pude completar las órdenes de asesinato que me encomendaron en mi juventud. No podía matar a otro ser humano.
Mi padre estaba decepcionado de mí y mi posición en la organización era baja. Entonces, un día fui asignado a cierta tarea. Era protegerte y cuidarte desde las sombras. Debo decir que no era una tarea que tomara muy en serio al principio. No hasta que los planes del juego de muerte comenzaron a volverse cada vez más reales. Oh, damn. Ni siquiera yo sé el objetivo del juego de muerte. Aunque esto simplemente es impresión mía, pero... Señorita Sara, es posible que todo esto tenga que ver contigo. Oh... Por supuesto, también creo que tan solo eres una víctima, señorita Sara. Sao está como... Aún así, la organización te necesita. Y usarán todos los medios necesarios. El nombre de la organización es Asunaro. Es una organización secreta que posee tecnología increíble en una multitud de campos. ¡Sí que por fin sabemos el nombre! ¿Asunaro? Me asustaste, ¿qué pasa? ¡Ese es el mismo nombre del orfanato de donde vengo! Wait, what? Tranquilízate, sigamos leyendo. Este juego de muerte no es por placer o venganza. Para la organización es una misión inevitable. Es lo que mi padre creía. Su padre. La organización volvió loco a mi padre. Quizás llegue un momento en el que debas enfrentarlo. Cuando eso pase, por favor, derrota a mi padre, Gasú. ¿El monigote? ¡El tipo de... ¡Es su padre! ¡Hostias! ¡Gasú! He recopilado todos los datos que obtuve de mi investigación en la carpeta de Sara. Si ya estoy muerto, por favor, úsalos. La contraseña es el nombre de tu madre. Espero que pueda ser útil. Rezo para que no seas tragada por el torbellino de engaños y masacres. Por favor, sobrevive, incluso si debes hacerlo sola. El mensaje termina aquí. Kai... Todos estamos trabajando juntos ahora. ¡Eso! ¿No crees que esto hace que Sara ya no sea sospechosa? ¿Huh? ¿No lo estuviste diciendo que Sara, Kai y Joe eran las mentes maestras y estaban trabajando juntos? Bueno, eso fue solo como contradicción. No estaba muy calmado en ese momento. Perdón, señorita Sara. Me alegra que hayamos podido reconciliarnos. ¡Sure! Adentrémonos en lo demás, ¿ok? Vamos ahora por aquí. Orden 59. Los archivos pueden ser de interés. Kai, el proyecto Juego de Muerte finalmente está tomando forma. Ya ha llegado el momento de que seas útil a la organización, al menos. Protege a Sara Chidobin hasta el día planeado y asegúrate de que permanezca saludable. Y mantén vigilados a sus amigos más cercanos, Joe Tazuna y Ryoko Hirose, lo máximo posible. No podemos agregar a nadie más, ¿entendido? Cumple con tu deber, Kai. Incluso Joe y mi mejor amiga Ryoko están mencionados aquí. El archivo contiene reportes de información y fotos de Joe y Ryoko. No me digas que estaba planeado que Ryoko también se involucrara en esto. ¿Ryoko también iba a participar o en algún momento va a aparecer en el juego? Sería interesante. Apareciera de alguna manera, porque no hemos visto nada de ella, ni su apariencia, ni nada. So, una parte de mí dice que a lo mejor eso podría acabar siendo parte interesante e importante de la historia. Ah, esto parece también interesante. Kai, buen trabajo vigilando a la familia Chidowin. Al parecer los Chidowin han estado buscando asistentes por un tiempo. Este es un buen momento. Kai, haz que te contraten e infíltrate en su guarida. La organización ha preparado los documentos necesarios, todos están guardados en este archivo. Es un currículum falso. Supongo que solo la foto es verdadera, aunque parece ser bastante antigua. ¡Kai tenía el pelo más cortito! ¡Se ve guay! Sí sabía que teníamos un asistente cuando era una niña, pero solo era mientras estaba en la escuela, así que nunca lo vi alrededor. Kai, ¿de verdad estaba ahí en mi casa? Tal vez se mantuvo muy oculto por el bienestar de Sara. Este debe ser el archivo del que hablaba. Carpeta llamada Sara. Ok. Está bloqueada con contraseña. La contraseña es el nombre de mi madre. Ok, veamos. Escribí lentamente el nombre de mi madre. Se abrió. Dos archivitos. Let's see. What do we have here? Ah, agradecimientos personales. Ok. Hola, soy Kai. De nuevo. Mis disculpas, pero este mensaje no tiene nada que ver con el juego de muerte. Señorita Sara, quiero expresar mis agradecimientos personales como Kai Satou. Le debo mucho a la familia Chidowin.
Tu padre me contrató como asistente para ayudarle con su trabajo y en las tareas de la casa. Por supuesto, este también era un trabajo para la organización, para vigilarte. Al principio me sentí disgustado con tu padre, quien me trataba como si fuera familia. Fui entrenado como un agente desde una edad temprana. Nunca experimenté algo parecido al afecto. Tenía miedo, miedo de estar cambiando. Pero con el tiempo, realmente quise proteger a tu familia. Deseaba verte crecer hasta la madurez con mis propios ojos. Por primera vez, tenía una razón para vivir. Me alegra mucho haber conocido a los Chidowin. Muchísimas gracias, señorita Sara. Oh, Kai. Oh, that's cute. That's really cute. Oh, that's adorable. En fin, a ver, vamos. Oh, esto debe ser interesante. Hola, soy Kai. ¡Again! Fui capaz de usar una vieja identificación para acceder con éxito a una sección muy pequeña de las bases de datos de la organización. Ahí descubrí datos relacionados a los participantes del juego de muerte. ¡Vaya, vaya! Desafortunadamente, la mayoría de datos de los participantes estaban protegidos de una manera en la que no podía extraerlos. Pero había un hombre en particular cuyos datos no tenían protección. Al parecer, su archivo fue eliminado una vez, pero por alguna razón fue restaurado. ¡Esa bufanda es la misma que lleva Zoe! Y siento como que... ¡Oh! ¡Damn! Es como... ¡Lo he visto antes! Tal vez es la verdadera silueta que vimos, por ejemplo, al inicio. Y no era Zoe. ¿Quién podría ser? ¡De hecho se quedó pálido! ¿Qué tal también? ¡Este chico es...! ¿Qué sucede? ¿What? ¡Todos están pálidos! Ok, Alice, ya se puedo entender porque... Se nota que tienen relación y probablemente ese sea el verdadero Zoe que mató a Alice. Tengo esa impresión. ¿Pero por qué coño está todo el mundo impresionado? ¿Qué? Todos están actuando raro. ¿Acaso todos conocen a esta persona? ¡Juices! ¿Qué pasa? Perdón, yo voy al baño. ¿What the? ¡I don't get it! Ni siquiera sé su nombre. Aún así, solo hay una razón por la que la organización eliminaría el archivo de alguien. Esa es la muerte. Si falleció antes del juego de muerte y su archivo fue restaurado entonces, quizás eso significa que fue revivido. ¿Cómo? ¡Eso es imposible! ¿Con las bolas del dragón? ¿O el único...? Lo único es que sea cierto la teoría que estoy teniendo y ese sea el verdadero Zoe que mató a Alice. Y el Zoe que estamos viendo ahora está tomando su nombre. Y ahí tendría más sentido todo. ¿Qué? ¿Revivido? No sé, están pálidos. Sé que he visto a este chico en alguna parte. Pero, ¿por qué no puedo recordar? ¿Tú tampoco? Kana también lo piensa, pero no puede recordar nada. ¿Alguien sabe el nombre de este chico? Es creepy, se ve muy creepy, honestamente. Vale. Está usando la misma bufanda que Zoe. Oh. No pude resolver el acertijo sobre él. Y hay un aspecto más curioso. Debieron haber 20 participantes en el juego de muerte. Eso es más de lo que ya habíamos contado. Pero no había suficientes archivos de todos. Mi suposición es que... ¡Wow! ¡Otro intercambio! ¡Ya! ¡En este momento! ¿Qué? ¡Ese sonido! ¡Hubo un intercambio! ¡Pero este no es el momento para eso! Alguien que no está presente inició... ¡Revisemos el rol! Oye, revisemos nuestras tablets. ¡Sí! ¡Todos asegúrense de revisarla también! ¡Está bien! ¡Please! Encendamos la tablet. Por favor, nada malo. Please. La llave maestra. Bien, soy la llave maestra. Ahora, de vuelta a la laptop. Bien. ¿Eh? No. ¡No! 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 ¡You're fucking kidding me! ¡No! ¿Eh? ¿Sacrificio? ¡Oh, no! El tercer intercambio ha sido realizado. No hay error. Alguien intercambió cartas conmigo.
Y de todas las cosas, me entregaron el sacrificio. ¡Imposible! Quiero decir, yo... estoy luchando por todos. Oh, Bensa. Ah. Me estoy ahogando. ¡Respira, respira, respira! No puedo respirar bien. ¡Oh, fuck you! ¿Qué pasa, Sara? No, ¿cómo se siente tener mi carta? Cálmate, justo ahora, la laptop... No te preocupes, no es como si esa carta te fuera a matar definitivamente, ¿sabes? La laptop... Claro que tú sí me mataste. ¡No! Sara. ¡Keiji! Cálmate. Siento un toque en mi hombro. Es cálido. Oh. Pero... la alucinación no desaparece. ¡Fuck you! Necesito intercambiar cartas. Y tengo 50 tokens. No debería tenerlos, no tenía suficientes. O debe de ser por haber reiniciado el capítulo para poder mostrar toda la wea. Debe de haber sido por eso, porque no pude. En su momento, mucha wea sucedió. Cierto, dejé el monedero en mi cuarto. Tengo que ir a buscarlo. Mi cuerpo se mueve por su cuenta. Sin importar que alguien me esté mirando, comienzo a correr. ¿Dónde está el monedero? Ok, ¿dónde? ¿Could be here? ¿No está debajo de la cama? ¿Silla? ¿No está en ningún lugar cercano a la silla? ¿No? Ok, so... I don't know, I don't see anything. ¿Dónde está? He buscado por todos lados, pero no puedo encontrar el monedero. ¿Por qué? Sé que no lo pude haber perdido. No quiero morir. ¿Hay alguna otra manera? Oh, el cuarto de las mentiras. Si tomo los tokens de Alice... Comienzo a correr otra vez, antes de que se lleven el cuerpo, por el bien de mi futuro. So, imagino que sí esto pasa, que solamente eso es un extra, si ya tienes los 50 tokens de por sí. Pero que si no los tienes, vas corriendo directamente, entonces como en esta situación. No. Habían limpiado el cuerpo de Alice completamente. Well, nowhere, fuck. No puede ser. ¿Por qué? No. Ahora voy a... ¿Qué hago? Señorita Sara. Lágrima. Acabo de terminar de limpiar. Por supuesto, también moví con cuidado los cuerpos. Oh, esta podría ser mi última oportunidad. No quiero engañar a Lágrima. But we need that. Sorry, Lágrima. ¿Mis tokens están por aquí? ¿Eh? ¿Perdiste tu monedero? No lo he visto en ningún lado. Oh, no me refiero a eso. Le confié mis tokens a Alice. Todos temporalmente por cierto plan. Quería recuperarlos asumiendo que son necesarios. Y nunca mencionaron que los tokens de los muertos ya no sirvan. Entonces, ¿podrías devolvérmelos? Señorita Sara, Alice no tenía ningún token. ¿What? ¡Eso es posible! Hasta recuerdo cuando se trató de darle los 50 tokens. Ni siquiera creo que por eso... Perdón, estoy ocupada, si me disculpas. ¿Qué está pasando? ¿Alice no tenía ningún token? ¡Es imposible! ¡Alice era uno de los que tenía más tokens! ¡Ya! Yeah. ¿Acaso alguien hizo esto para acorralarme? ¿Eh? ¿Por qué me estoy riendo? ¡Oh, no! ¡Fuck you! Hey, ¿te diviertes, Sara? Sí, ya no tengo la energía para pensar en otra cosa. Al final supongo que tampoco pensabas seriamente que podrían escapar, ¿eh? ¿De verdad? Es solo una corazonada, pero querías que los demás tuvieran esperanza, porque aquellos sin esperanza mueren. ¿Así es como pensabas? Eso es... ¡No, no, no es así! Te equivocas, Joe. Yo era la que necesitaba esperanza. Mientras esté mirando hacia adelante, puedo evitar ver la realidad y recordar que te maté. Pero el futuro que me espera cuando vuelva a casa, solo lo imagino como una completa oscuridad. ¿Qué diablos, Sara? ¿Tanto querías morir?
Quizás en alguna parte de mi corazón yo... ¡No! ¡No! Joe, al fin ya no tendré que huir de ti. ¡No! ¡No! ¡Oh, come on! ¡Oh! ¡Hermana Sara, reacciona! ¡Miau! ¿Jean? ¡Mi hermano Joe no está aquí! ¡Miau! ¡No le prestes atención a cosas raras! ¡Woof! ¿Por qué estás aquí, Jean? Porque estoy aquí para poder animar a mi hermana Sara, obviamente. Oh. ¿Jean? Por favor, reacciona. Confía en el verdadero Joe. Por favor, hermana Sara. ¿Confiar en Joe? Tú no fuiste la única que pudo hacer nada, miau. Yo y todos nosotros nos hemos arrepentido, woof. Hemos sufrido, miau. Y aún así, mi hermano Joe sonrió al final, miau. Y todos los que han muerto pensaron siempre en los que quedarían hasta el final, woof. Así que estoy seguro de que el verdadero quiere que todos regresen a casa vivos. Por eso, tienes que confiar en el verdadero Joe, la hermana Sara. Oh, el verdadero Joe. No lo sé. Siento que ya lo perdí de vista. ¡No, don't say that! Al chico que siempre estaba junto a mí. ¿Tengo el coraje para enfrentarlo? ¡Oh, damn! ¡Por fin voy a enfrentar a Joe! ¡Oh, fuck! ¡Oh, damn! ¿Realmente voy a hacerlo? Ok, así que al final ya regresé con el archivo de guardado y todo y demás del que había estado originalmente iniciando desde el inicio la partida. I'm so sorry. No ha cambiado nada, si preguntáis. Las únicas diferencias que he visto es que cuando, por ejemplo, estaba revisando los monitores, en uno de ellos, que era el de arriba a la izquierda, comentaba con referente a los bongos que Alice había estado intentando repararlos y todo, a pesar de todas las weas. That was cool. Y obviamente no tengo los 50 tokens, y efectivamente, como sospechaba, al no tener los 50 tokens, Sara fue rápidamente corriendo aquí para intentar hacer algo. Pero esas fueron las únicas diferencias, that's all. Ahora, Sara ha estado atormentada incluso durante un poco por esta alucinación. Ya ha llegado la hora de despedirse. Llegó la hora de enfrentarla. You're so fucking creepy, Sara. Tú no eres Joe. Necesito empujar las manos malignas que se acercan a mí. What? ¡Oh, damn! ¡Es literal! ¡Largo! ¡Largo! ¡Ogros, fuera! ¡No! No quiero tener un game over. Ahora estamos tan cerca, please. No. 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 Yo, Rodiana. No. No. Vean, hay mucha mano ya. Hay mucha mano ya. Hay mucha fucking mano ya. ¿Cuántas más va a haber? ¿Ah? ¿It works? ¿It works? Sí. Ya estás rota. ¿What? Es imposible que te deshagas completamente de mí. Otra vez. Quiero decir, you will be always in my memories. Siempre estarás en mis recuerdos. But nothing else, bitch! ¿Hermana Sara? Jean, gracias. Yo había olvidado algo muy importante. ¿Volviste a la normalidad, Wolf? Sí. Regresemos vivos, juntos. No dejaré que se pierda la vida de alguien más. ¡Oh, ahora sí parece la Sara que conocemos! No dejaré que los secuestradores se salgan con la suya. ¡Sí! Estoy llena de energía. No es solo mi vida. Para proteger a todos, seguiré adelante. ¡Bien dicho! ¡Hermano Sara! ¡Vamos, Wolf! ¡Oh, ahora puedo utilizar una habilidad de Jean! ¡That's cool! ¡Oh my god, that was so fucking epic! ¡Por fin vencimos a las alucinaciones de Joe! ¡Yay! Pero por ahora habrá que dejarlo aquí para entonces, cositas guapas. En serio, me encanta muchísimo este juego. No sé qué voy a hacer cuando termine definitivamente el capítulo 2, porque ya en cuanto termine va a ser
todo de Kimigashine por ahora. Por suerte, y espero que den más explicaciones, hay un spin-off de Kimigashine que ha salido recientemente por parte del creador. Entonces, está en inglés, así que no habrá dificultad que lo traiga. But, tengo mucha curiosidad, porque técnicamente nos han dicho que debería haber hasta 20 participantes. A lo mejor nos ilumina un poco con eso, la verdad. Tengo muchas ganas de ver weas de Kimigashine. Honestamente es impresionante. Me alegro mucho que me lo recomendarais. Es un juego que me está encantando más que Danganronpa. Siento que es muy ingenioso en muchos aspectos y tiene una trama impresionante. Cada vez va mejorando más y más y trabajando muy bien el asunto del misterio y el suspense. Es fucking amazing. Pero por ahora ya sabéis que like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. No olvidéis ver las cosas en la descripción. Siempre será de gran importancia y, por supuesto, para dar apoyo, muchas gracias a las personas que también trabajaron en la traducción en español para este fantástico juego. Y nos vemos, pues, en el próximo episodio de Kimigashine para todos vosotros. ¡Os quiero, rositas guapas! ¡Sayonara!